casa. ¡Arriba, perro! ¡Arranca, arranca, arranca la clase más prendida del país! ¡A ver esos despertadores! ¡Aguante primer grado! ¡Sí! ¡Me mata ese para caso nacido! Todos saltándose en sus casas, nos despertamos porque arranca primer grado. A mí no me vengas con tu cuentito. Sí, sí, sí. Me encanta llegar medio vestido de pirata. ¡Claro! ¿Cómo andan los chicos y las chicas de primer grado? El aula más grande del país arranca una nueva clase hoy. Es miércoles. ¡Miércoles! No sabíamos qué día era. ¿Y cuántos días faltan para la primavera? 26 días. ¡Oh! Falta vuelve, días. Vuelve primavera. ¡Ya compré la mortadela para hacerme el sándwich! ¡Ay, qué bien! Mortadela, mira la mano. Mortadela, huevo duro, lechuga, tomate, mortadela, huevo duro, lechuga, tomate, mortadela. ¡Qué bien! Me viene el picnic. Ayer faltaba 26 días y hoy también. Eso sí. ¡Qué fenómeno extraño! Eso pasa en los mares. Porque ahora no me voy a preparar porque seguimos con la semana de piratas. Ahora sí. El contramaestre está acá en el barco, capitana. Sí. Por favor, suba, por favor. Gracias, contramaestre. Subo. Ahí está. Por favor. Subo, por favor. Bien, bien. Vamos a preparar el viaje. Contramaestre, que nos tenemos que ir de viaje. Lustre este timón. Sí, lustro el timón. Tengo acá otra ropa para salir. Esa la tengo preparada para la timonel, que llega más tarde. A ver. Todo lo necesario. Sí. Comida. Comida. ¿Qué quiere que lleve? Gallinas. Espante a todas las ratas. No quiero que entre fuera ninguna ratas. Rata. Yo. Galletas duras. Galletas duras. Con gorgón. Le pongo. Un poco de cerveza. Un poco de agua. Cerveza. Un poco agua. De ron. Ron. Que estén esos toneles acá en toneles. Mi embarcación. Ah. Sí. Leven ancla. Sí, levo el ancla. Limpie la cubierta. Limpie la por acá. La cubierta. Sí. Baje a la bodega. Sí. Suba de la bodega. Suba de la bodega. Bueno, espera un poco, que no se da cuenta que estamos flojos de tripulantes. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Tengo que hacer todo yo solo. Siempre lo mismo. Bueno, pero espera que me acomodo el parche. ¡Para eso! ¡Para eso está el contramaestre! ¡Para que se cumplan todas las órdenes! ¡Yo soy la capitana! ¡La tigresa de los 6.788.000 mares! Dos charquitos, tres cataratas y todos esos lagos del sur de la arena esa que dijo que tenía unos lagos que ya no, ¿eh? ¡Ya no! Bueno, todo eso. Mire, yo le voy a decir, yo sé que usted está muy contenta con eso de ser la tigresa de todos los charcos y todas las cosas esas. ¡Tigresa, pero tigresa! Yo estuve investigando y sí, no se ofenda, ¡basta con el pianito! ¡Por favor! Es musical el timón. ¿Qué te pasa? Bueno, y estuve investigando y sí. No conozco ninguna pirata mujer, ¿eh? ¡Oh! A ver, le pregunto. ¿Usted se está amotinando? Yo motines no tengo. No, no ¿qué juego está tanto diciendo? Fútbol. Amotinando, le estoy diciendo. ¿Qué significa eso? Amotinarse es cuando los marineros se rebelan contra la capitana del barco. Y organizan una especie de rebelión y amenazan con tirarlo al agua y que se lo coman los tiburones. Y yo no quiero que nadie se amotine. ¡Suba al barco! No quiero que me coman los tiburones. No se ponga así, capitana. Por favor, no se amotine. No se amotine. No me estoy amotinando. Bueno, tranquila. Gracias. Es que simplemente, digo, ¿usted conoce alguna capitana, digo, alguna pirata mujer? Por favor, ¿qué tal? Sí, sí, para allá, me pide el codo. Por favor, ¿qué tal? Hay muchas piratas famosas, muchas piratas mujeres como... Y la que se llama... ¡Ay, Nuria! ¡Nuria! ¡Nuria! ¡Nuria la pirata! ¿Qué pasa, Magali? ¿Qué pasa? Llegó Nuria. Bueno, Pepe, estaba escuchando los gritos. ¿Vos sos una pirata, Nuria? Hola, primer grado, perdón. ¿Qué pasa, Magali? Gracias, Nuria, por haber entrado. Quería... ¡Que baile! ¡Este es el paso de Nuria! Pensé que era algo urgente y me hacen bailar. ¡Es urgente! ¡Es urgente! ¡Pero no sé!
urgente saludo a las chicas y a los chicos de primer grado. Pensé que estaba pasando algo grave y entré corriendo. Es Estábamos urgente. Justo hablando de los piratas. Y las piratas. Claro, porque esta semana nos preguntamos, ¿qué nos preguntamos, capitana? Nos preguntamos quiénes fueron los piratas. Toda esta semana está dedicada a eso y parece que algunos, que no quiere decir quiénes, dicen que una pirata capitana por ahí vale menos que un pirata capitano que tal vez no existió. Yo no digo eso, yo digo que no conocemos piratas mujeres, nada más. Ah, todo eso dijo. Hagamos una cosa. ¿Por qué no anunciamos la pregunta del día que tiene que ver con todo esto? Bien, perfecto. Muchas gracias, contramaestre. Entonces, la pregunta del día de hoy es... ¡No es esta! ¡Esta es la de la semana! ¡Esta es la de la semana! ¡La borro, la borro! ¡Bórrela, la borro! ¡Vamos de vuelta, vamos de Ahora vuelta! ¡Ahora sí, escribí! La pregunta del día de hoy es... ¿Qué piratas famosos conocemos? Y la otra pregunta del día de hoy es... ¿Hubo piratas mujeres? ¿Me atraganté? ¿Hubo piratas mujeres? Sí, yo digo que sí. ¿Hubo piratas mujeres? Digo que sí. Sí, absolutamente. Y que hubo piratas famosos y que todos los chicos... Ya mismo, Maga, ya mismo. Los chicos y las chicas de primero se pueden poner a investigar qué piratas famosos conocemos, si hubo piratas famosos y si hubo piratas mujeres. Perfecto. ¿Y si hacemos foto de la foto como si fuésemos piratas famosos? Claro, los piratas en esa época, los que eran famosos, no se podían sacar selfies. Ah, ¿no? ¿No? Hacían retratos. Y bueno, saquémonos como piratas famosos. Hagamos unos retratos de piratas. Y ustedes en casa también pueden seguir con su atuendo de pirata toda la semana. No se lo saquen, duerman vestidos de pirata, se despiertan vestidos de piratas. Y ahora nos hacemos un retrato. Y mientras nos preparamos, vemos las fotos de los chicos y las chicas. Seguro quedaron de ayer. Me acomodo el parche y las vemos. Recuerden que ustedes nos pueden mandar sus fotos @canalpacapaca, @seguimoseducando por Instagram. En una cuenta pública llegan las fotos y así conocemos a todos los chicos y chicas de primer grado. A ver las fotos que quedaron de ayer. Ignacio de Ituzaingó. Mira, encontró todo porque ayer estábamos haciendo educación física y había que encontrar los tesoros en la casa. La búsqueda, cierto. Muy bien, tiene todo la cara de alegría. Pirata de los siete mares, Axel de la Plata. Guarda con ese barco, Mirá. Y los bigotes. Mirá, y el lorito ahí. Sigan armando sus barcos con lo que tengan a mano. ¡Oh, mirá, Ámbar! Con su garfio ahí y el mapa. ¡Mira la cara de mala! Armen sus barcos con sillas, con sábanas, con toallas, con escobillones. Tommy y su barco. Besos para Nuria, Maga y Emi. Capitana Agus. Capitán Agus comiendo con su tripulación en su barco mejorado. Observen el barco que hizo la capitana. ¡Ay, no! ¡Maravilloso! Increíble, ¿eh? Pero está lleno de provisiones ese barco. Sí, yo quiero ir ahí. Este barco que tenemos nosotros es muy chiquito. Teo, el pirata, también nos mira con su catalejo. Mirá qué lindo. Qué hermoso catalejo. Ese catalejo que se hizo. Desde Mar del Plata, Julia. ¡Mira! ¡Sí! Uy, con este escobillón, van a ver. ¡Qué aguerrida! Me encanta la morisqueta. Acá un amigo que nos manda su foto con todas las partes del barco. Mira, claro, tiene la vela, tiene el timón. Habíamos excelente. Hecho dibujo de barco. Infaltable. ¿Quién está ahí? Vico, la sanjuanina. Y Herbie, su barco. Claro, ahí está su barco. En el barco pirata. Miren el barco que hizo Sofía. Impresionante. Y si es un sombrero con un... Yo quiero aprender a hacer esos sombreros. Hay que aprender a hacer sombreros. Podríamos pirata. Hacer sombreros. Vos, Maga, sos buena en eso. Nunca me salió a hacer el sombrero ni el barquito de papel, que es lo mismo casi, ¿no? Es casi lo mismo, te lo voy a enseñar. ¿Lo vamos a aprender en estos días? Lo vamos a aprender, te lo prometo. Bueno, el parche me parece que no le ayuda, capitana. Bueno, a ver. Vamos con la foto. Vamos con la foto. Marco, Marco, Marco. Ahí está. Tenemos los marcos para ser retratados como piratas. Bien, nos retratamos. Voy a salir con mi espada. ¡Oh, qué pirata más fiera! Y ahí los chicos y las chicas se sacan la foto de la foto con nosotros. Si quieren, si no tienen un marco, no se preocupen, porque después vieron que en Instagram podés poner un marco. Y si no, que pongan cara de retratado. ¿Cómo es cara de retratado? Es como medio un poco de perfil. Un poco de perfil. Claro, sí, pero nosotros somos piratas. No somos. Viste que si no están nosotros, estamos con caros de. Estos son piratas. No, estos son piratas, puede ser.
¡Vamos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Piratas! Ahí ¡famosos! Está. ¡Retratados! El mío era tan malo que mordí el cuadro, mirá. ¡Se mordió el cuadro! ¡Es tan malo que mordí el cuadro! Me encanta, sentirme retratado. A mí no me alcanzó el marco y la espada va por fuera. No importa. Bueno, ahora sí, todo bueno, listo. Bueno, ya nos van a empezar a llegar las fotos y vamos a arrancar con la clase de hoy. Gracias, capitana. Yo me encargo. Bien, contramaestre. ¡Ustedes súmese al barco! ¡Ahora sí! ¡Yo entonces, ya me puse en contramaestre! ¡Todos a bordo! Ahora viene el contramaestre. ¡Todos a bordo! Y Bordo murió aplastado. ¡Pero qué mal chiste! Le pido a Nuria, la timonel, que acá tengo el tonel con jugo. No, es mucho. No podemos... ¿Me subo al barco? Se sube al barco porque emprendemos un viaje en busca de los piratas famosos. ¡Me caigo! Muy bien. Ahora y va. Me levanto. ¿Y va? ¿Dónde se va a subir? Usted maneje, yo voy en la punta. ¡Se complica! Voy mirando. Si quiere puede bajar a nuestros animales. ¡No! ¡Yo voy ahí! ¿Vienen? ¿Se van? Vienen, perfecto. ¡Comienza el viaje! ¡Vamos! Sí. Esperen que elevo el ancla. Ah, muy bien. Voy a agarrar el catalejo, contramaestre, que necesito que observe el viaje. Bien. Ah, ¿lo tiene? Muy bien, lo tiene. ¡Ah! ¿Qué pasó? Un pirata muy de cerca. ¡Oh! Bien. Bueno, nos vamos. ¡Nos vamos! ¡A zarpar! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Qué zarpado! ¡Dios mío! Ya estoy mareada. Me voy a sentar un poco. ¡Uy! ¿Qué veo por allí? ¡Miren! ¿Qué? ¡Un barco a estribor! ¡Oh! Es decir, a la derecha. A ver. Mírenlo. Parece el barco de Barba Negra. ¿Eh? ¡Oh! Sí, es el barco de Barba Negra. ¿Cuál es? ¿Ese que tiene Barba Negra? Exactamente, con trenzas en la original. Barba. Tenía trenzas en la barba. ¡Tenemos que tenerle miedo! Sí. El barco de... ¡Oh, qué cara de malo que tiene! Sí. Era muy temible. Sí. Muy temible, Barba Negra. En un atraco. Sí. Se hizo de un barco de la Marina Francesa. ¿Mm? Y de él hizo su arma más poderosa. Lo hizo casi invencible, con 40 cañones. ¿40 cañones? ¡Dulce de leche! ¡Vamos! No, era un barco muy temido. Contramaestre, ¿usted qué cree? ¿Que nosotros podremos vencer a ese Barba Negra con nuestra balanza? Bueno, 40 cañones, sí. No son de dulce de leche. Sí. ¿Qué piensa? Yo creo que podríamos acercarnos por el frente, bien. Meternos bajo el agua y con un sacacorcho le hago un agujero en la parte de abajo y se hunde. ¡Me gusta! Pero viendo la barba que tiene, mejor giremos para el otro lado, hagámonos los disimulados. ¡Ah, bueno, nos vamos! ¡Hasta luego! ¡Nos vamos! ¡Chao, chao, Barbie! ¡Oh, miren lo que veo por allí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Una isla! ¡Oh! ¿Bajamos, capitana? Bajemos a la isla. Esperen, a todo motor. Esperen que... Tiene motor. Sí, yo pataleo por el fondo. Ah, muy bien. Ah, bueno, bien. Vamos. Está muy bien, contramaestre. Gracias. Ahí estoy llegando. Esperen que doblo para estacionar en la isla. ¡Dobla! ¡Llegamos! Pero me tiró la capitana. ¡Bien! Estoy bien. Ahora sí. Estoy bien. ¡Llegamos! ¡Tierra! ¡Tierra! A ver. Ay, estoy tan mareada. Abajo por babor. No sé por qué las películas bajan arrodillados. Porque están mareados. Claro, me parece que están mareados. Voy a dejar el catalejo. Es de verdad, miren, ¿qué veo ahí? Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué isla pacífica? ¡Una Florencia! No. ¡Ese es un Borja! ¡Qué linda isla! ¿Cuánta gente que hay en esta isla? Oh. No está tan desierta. A mí me parece que... ¡Acá dice! ¿Qué dice? ¡Un mono atrás de una cámara! ¡Ay, no! A mí me parece que... ¡Ah, Magalí! ¡Recuerdo de Isla Garfio, dice! Me parece que es la isla de Garfio. ¿Qué es la isla de Garfio? Del Capitán Garfio. El Capitán Garfio es un pirata famosísimo de la novela de Peter Pan. ¡Ah! ¿Sí? O sea, vos sabés que Garfio tiene una melena así rizada y una mano de Garfio. No tiene su mano, tiene un Garfio de metal. Ahí está. Tiene un Garfio. ¿Así? Tiene un Garfio de metal. ¡Qué lindo! ¿Querés saber... ¿Cómo perdió su mano Garfio? ¿Cómo perdió la mano? Me da impresión, pero bueno, dale. Los chicos capaz que saben y las chicas capaz que saben porque es una novela famosa que fue después dibujito animado, película, cuento, se fue adaptada muchas veces, pero su mano la perdió porque Peter Pan en un combate... ¿Le cortó la mano? Le cortó la mano y se la dio de comer a un cocodrilo. ¡Ah! ¡Qué malo! ¿A un cocodrilo? Se la dio de comer a un cocodrilo. ¿Cuál? ¿Ese que está ahí? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Me llevé el Garfio de Garfio! ¡Vayámonos! ¡Se llevó el recuerdo! ¡Está muy bien! ¡Voy remando! ¡Hacia dónde vamos! ¡Cocodrilo! ¿Hacia dónde vamos? ¡Las pompis! A ver, voy a observar. Vamos. A ver. Ahí estamos más tranquilos, todo marcha. Mirá, hay un muelle por allá, capitana. ¡Mire, a babor! ¡Ah, sí!
¡Veo luces! ¡Veo! ¡Ah! Oh, ¡veo un barco! ¡Se ve pacífico! ¡Qué bien! ¡Ay, también veo! ¡No! ¿Qué? ¡Se ve pacífico porque estamos en el mar Pacífico! ¿Qué pasó? ¡Capitana, lo que ve! ¡Usted es la capitana! Sí, 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 me estoy diciendo a mí misma. ¡Capitana, lo que ve! ¡Tiene muy lindas cortinas! ¡Tiene una bandera! ¡Tiene una bandera! ¡Ay, ya! ¡Bordada a mano! Déjeme ver. ¿Es bordada a mano? ¿Qué diría mamá Graciela? Es bordada a mano. Ay, increíble. Quiero ver eso de nuevo. Fíjese. ¿Qué estamos viendo? A ver, déjeme ver de vuelta. Vea. A mí me parece... Sí. ...que es el barco... Sí. ...de Annie Bonny y Mary Read. ¿Annie Bonny? ¿Mary Read? Bonny. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? ¿Annie Bonny? ¿Mary Read? ¿Son amigas de usted? No, ¿cómo van a ser amigas mías? Eran unas piratas muy famosas. Déjeme ver. ¿Piratas? No, ¡mujeres! No sabía que bordaban. Pensé que solo abordaban. Sí. Pare. Ahí las veo. Ahí las ve. A ver. Les voy a contar. Sí. Annie vivía en una plantación con su padre, ¿sí? Y era muy rebelde a los mandatos paternos. Me gusta. Sí. En un momento su padre... Voy a mojar las patas. Sí, acomódese, porque le voy a contar. En un momento su padre quiso que se case con alguien que ella no quería. Y entonces ella huyó de la plantación. ¡Ajá! Y se sumó a una tripulación con un pirata que conoció. ¡Ah! Oh, ¡qué bien! Sí. ¿Sabe qué, Mary? Pero ella era valiente también. Ah, muy valiente. Perfecto. ¿Mary? Sí. Mary, muy joven, se sumó a una tripulación como marinero. Ajá. Y después se unió a la Marina Británica, pero para poder unirse a la Marina Británica, tuvo que cambiar su identidad y se vestía como varón. Sí, sí. ¿Se disfrazó de varón? Sí, se vestía como... ¿Annie o Bonny? Mary. Qué bueno, yo quiero que sean mis amigas. Vamos para allá. Bueno, entonces... Ay, no, pero escúchame, se hicieron amigas. ¿Se hicieron amigas? Se hicieron amigas. Perfecto. Porque una vez el barco de Annie atacó el barco en el que iba Mary. Sí. Y después se hicieron amigas y se sumaron las dos a la misma tripulación. O sea, que se iban a atacar y dijeron... ¡Ah, no, se atacan... A veces pasaba eso en los atracos de los piratas. Atacaban un barco y algunos se pasaban de tripulación. Se hicieron amigas de aventuras, todo. ¡Claro! ¡La unión hace la fuerza, amigas! ¡Me Así encanta! Que me estoy dando cuenta que estas piratas eran mujeres. Sí, ¿vio, contramaestre? ¿Qué había? Piratas, mujeres y famosas. Sí, pero porque lo dijo Nuria. Usted no sabía nada. Yo le estaba esperando que lo dijera Nuria. Estamos aprendiendo, contramaestre. ¿No sabía lo de la bandera bordada y todo eso? No, eso de la bandera bordada me parece que no estoy tan segura. ¿A dónde estamos llegando ahora? ¡Llegamos al aula de primer grado! No, me voy a sacar el parche entonces porque no veo nada. Sí, no, que el parche se usa en el ojo, no en la ceja, pero bueno. Es que no veía, muy parche bien. De ceja. Me voy a bajar del barco. Perfecto. A ver, espere que le ayudo. Baje. Ahí está. Estoy pudiendo, ¿eh? Estoy pudiendo, pues. ¡Contramaestre! Llegamos al aula de primer grado. ¡Miren! ¡Todos los chicos y las chicas de primer grado en pijama! No, ¿y están investigando piratas famosos? Sí, seguramente que sí. ¿Sí? Investigando a ver si había mujeres. Muy bien. Bien. ¿Sabes que alguna vez escuché el término que algunos piratas eran corsarios? ¿Eso es así? ¿Cómo es eso? Es así, Emiliano. Otra cosa que pueden investigar los chicos de primer grado es qué eran los corsarios. ¿Qué eran los corsarios? Ahora les vamos a contar. ¿No son piratas? Ahora te cuento. ¡Sí, ole! Ahora te cuento. A ver, los chicos y las chicas de primer grado se ponen a investigar qué era un corsario. ¿Dónde estoy? Acá, perfecto. No, vaya. Perfecto. Contramaestre, necesito el ancla en el... Sí, ahí va, perdón. Yo me voy a ir al pizarrón. Ahí va. No te vayas al pizarrón. Ponga cada uno a su lugar. Gracias, contramaestre. Estoy lo mareado. El marco te marea. Ay, el marco sí. Te marea un montón. No, ay. Bueno, le voy a pedir, contramaestre... Ay, por favor. Sufro de verlo. Estoy bien. Entonces, los chicos y las chicas investiguen qué es un corsario. Ahí está. Es que tengo muchas dudas. ¿Qué es un corsario? Ahí está. Corsario. Es más, la voy a agregar a nuestro glosario de palabras piratas. ¿Estás riendo de mí, corsario? Corsario. Seguro que sí. ¿Qué es un corsario? ¿Es un cornalito? Mira, Barba Negra era corsario. ¿No era un pirata? Era un pirata, pero era corsario. Ahora te digo, los corsarios eran aquellos piratas que tenían patente de corso. ¿Sabes lo que era la patente de corso? Que se iban al corso, tiraban espuma. ¿Pero no lo van a investigar los chicos? Ahora lo están investigando. ¡Y no me están diciendo nada! Bueno, pero mientras están investigando, estoy muy ansioso, parezco preguntófanes. Sí, la verdad. Yo me estaba aguantando un estornudo, por eso estoy desconcentrada. Perdón. ¡Ahora sí, vamos al glosario! Gracias, maga. Dice así.
Hice así. Estaba así, toda apretada, para no estornudar. No estornude, capitana. Los chicos están investigando qué es un corsario. Yo ya les adelanté que tenían, eran piratas con patente de corso. Claro. ¿Qué era eso? ¿Me alcanzas el libro de los piratas, el rojo que está por ahí? Libro de piratas, acá. Exactamente, porque entonces vamos a agregar a nuestro... A nuestro glosario. Los piratas famosos y piratas famosas que conocimos hoy. Sí. ¿Estamos? Me gusta. ¿Estamos listos? Sí. Para ir a buscar acá, para anotar. Arrancamos con Barba Negra. Arrancamos con Barba Negra. Habíamos dicho que Barba Negra tenía un barco francés. Había capturado un barco de la Marina Francesa y lo hizo su arma. Pero también Barba Negra era reconocido por su aspecto. Ah. Se hacía trenzas en la barba y en el pelo. ¡Apa! Sí. Y además... Ahí lo tenemos, barba trenza. Vamos a anotarlo, barba negra. ¿Por qué tiene humo abajo del sombrero? Mira, ¿sabes lo que ¿era hacía? ¿Era malhumorado? No. Se prendía fuego unas mechas adentro del sombrero para que le salga humo y entonces generarle miedo a los enemigos. Pero parece que no era tan malo. Era malo. Sí. Pero no asesinó a nadie. ¿Ah, no? No, dicen que no. Que bueno. No hubo víctimas fatales. No, se asustaban y salían corriendo. Se asustaban. No hubo víctimas fatales en sus atracos. Muy entretenido haciéndose las trenzas. Sí, escuché en algún momento que Barba Negra también era muy organizado. Ajá. Y no tomaba una gota de licor. No, ese es otro. ¿Ese es el... yo pensé que era él. Ahora vamos a llegar a... Le falló a acá la investigación, pero usted viene bien con yo la investigación. Yo también estuve investigando. Viene muy bien. No era el caso. No era el caso de Barba Negra que se destacaba más que nada. A veces pasa la investigación. Y le salía humo por la cabeza. Y ya dijimos que era corsario, que los chicos están investigando. Bien, el otro, ¿quién era? Ahí les cuento. El próximo que tenemos era Black Bart. Ese no lo vimos. No lo conocimos acá en el viaje, pero lo vamos a conocer ahora. Lo vamos Black a conocer. Bart. Ahí está. Black Bart. Bart. Hijo de Homero Bart. De Homero. Y este pirata, sí, es muy conocido por la cantidad de atracos con éxito. Más de 400 Opa. Asaltos a otros barcos con éxito. En el que se llevó tesoro. Famoso, famoso. Famosísimo por eso. Bien. Muy famoso por eso, pero también muy distinguido por esto que contaba Emi, ¿sí? De que tenía un código de honor en su tripulación. No tomaba una gota de alcohol y trataba muy bien a las mujeres, cosa rara entre los piratas en aquella época. ¿Me voy a robar el barco, por favor? ¿Permiso? ¿Me voy a llevar esto por aquí? Era así, todo un señor pirata. ¿Permiso? ¿Esto es mío? ¿Vamos con el próximo? Black Bart, me gusta Black Bart. Black Bart, me cae bien. Conocimos en nuestro viaje a Garfio. Ah, ese es el que... Por suerte le estuvimos rondando ahí la isla. ¡Ay! Sí, sí. Ahí está Garfio, ahí está Cocodrilo, mirá. Que ya dijimos que era famoso por ser el pirata de la novela de Peter Pan. Es un pirata famoso que existió en una novela, no en la realidad. Los anteriores sí existieron en la realidad. Sí, exactamente. Y lo que más temía Garfio era a este cocodrilo, porque parece que al cocodrilo le gustó mucho el sabor de su mano y lo perseguía para comérselo todo. Yo las voy a ir guardando. Guarde las manos, guarde las manos. Tengo ahora. Bien, próximo pirata famoso. A ver. ¿A quién tenemos? Las tenemos a las piratas que las conocimos. Piratas. No me quedaron los nombres de los claros. Mary Reed. Nombre de los claros. Mary Reed. Annie, Bonnie y Mary Reed. Annie, Bonnie y Mary Reed. Bien. Yo no sabía que había piratas mujeres. Yo tampoco. O sea, estaba Bonnie, segura que había, pero no sabía quiénes eran. Y Mary... Acá lo que me interesa es que se atacaron, pero se hicieron amigas. Se hicieron amigas, se unieron. Mary era una experta en el uso de las armas. Así es. Bien. Y tenemos por último por último no, tenemos dos más. Dos que más. Vamos a conocer ahora. ¿Sí? A ver. Tenemos a John Silver. John Silver. Otro pirata que es famoso, pero en una novela. No es un pirata que existió de verdad. Existió en una novela que es en la Isla del Tesoro. ¿Sí? El que tiene Laura. El que tiene. Acá está. Exactamente. ¿Y sabes que al loro le puso el nombre del capitán, del ex capitán de su barco, como una burla? Ah, mirá. Capitana Magalí. Y por último, tenemos al famosísimo pirata Morgan. Oh, Morgan. Morgan. Ah, Morgan. Ahí está, como retratado está Pero Morgan. No parece muy pirata el Morgan. Morgan fue uno de los piratas del Caribe. Ah. Terminó viviendo en Jamaica, Morgan. Era galés, terminó viviendo en Jamaica. ¿Qué te parece? Bueno,
todos los piratas parche. Famosos que conocimos. Algunos que existieron realmente, otros que fueron, se hicieron famosos por las novelas tan exitosas y tan conocidas como La Isla del Tesoro, el pirata John Silver. Bueno, me gustó viajar, ¿eh? Y aparte conocer a las piratas mujeres. Conocimos piratas mujeres, piratas famosos. Nos estamos contestando esta pregunta, entonces, del día de hoy. Les voy a, antes de terminar con esto... Sí. Seguramente los chicos y las chicas averiguaron que era un corsario, pero Barba Negra, que fue un corsario, les quiero contar qué era ser corsario. ¿Qué era ser corsario? Eran piratas que tenían patente de corso. ¿Qué quiere decir que tenían patente de corso? Que tenían la autorización de algún gobernador, de algún rey, para hacer piratería, para atacar y robar otros barcos. Pirata con permiso. Pirata con permiso. Pero claro, este permiso tenía sus condiciones, porque esos tesoros que conseguían cuando tenían suerte los piratas... estos tesoros que conseguían, después se los tenían que llevar a este gobernador o a este rey, ¿sí? Por eso, los piratas tenían esas islas donde escondían los tesoros. Porque parte de lo que habían conseguido en el atraco lo escondían en una isla, armaban esos mapas para después volver y encontrarlos, y después el resto se lo daban a este gobernador. Entonces eran verdaderos piratas. ¡Piratones! Y por suerte los chicos y las chicas de primero, por supuesto, se pusieron a investigar y tenemos esas fotos donde nos mandan las respuestas. ¡Ay, qué suerte! A ver, hoy se me cae. Veo con mi catalejo la respuesta. Bien, acá dice Katy de cuarto grado, dice, corsario era el nombre que se atribuía al que practicaba la guerra de corso y el término podía referirse tanto a los marinos como a los buques, ya sean de las armadas o de los particulares, quienes adquirían la condición militar en virtud del permiso concedido por un gobierno en una carta de marca. Exacto, era una autorización que le daban y se convertían como en parte de la Marina. Muy bien, Katy. ¡Qué investigación! Investigadora, eres de cuarto grado, claro. Y Santi, que siempre está... vestido de San Martín. San Martín. Acá el corsario nos el dice. El corsario. ¿Qué es un corsario, dice? Es un hombre al mando de una marina de un país de Europa que se dedicaban a atacar galeones españoles que traían oro y plata de América. Se quedaban con los tesoros. Así es. ¡Claro que sí! Y ahora vienen fotos. Miren, retrato de un pirata simpático. Mira eso, Enzo, qué simpático. De los turbulentos mares de colegiales. Y tiene un parche con la escarapela. ¡Parche patriótico! Me encanta la foto del día de hoy, ¿eh? Miren, Franz de Neuquén. Ahí, muy pirata. Muy pirata. ¿La foto de quién? De Simona. Simona con cara de malo en un atraco. En medio del atraco, la atracaron. Enzo, un pirata de los turbulentos océanos de Ciudadela. Tiene un Pokémon de mascota. Cuidado con el Pokémon. Julieta, pirata. Tremendo parche. También, muy buen retrato. Soy Ivy, la pirata dormilona. Sí. Yo también soy de esos piratas. Arriba, Ivy. Uy, miren el barco que tiene ese muchacho Francisco. Cara de retrato con el barco de pirotos. Me gusta ese barco. Mirella, la pirata más mala de Bariloche. Esta competencia se está poniendo fiera. Mala. Yo creo que es la de los lagos, ¿no? Es la que tiene los siete lagos. Vera y su retrato. Miren, su retrato. Excelente, me encantó. Leo de Neuquén. ¿Qué retrato? Y también tiene su retrato. Acá está la pirata Manuela, la más famosa de los mares más temidos. ¡Ojo, eh! Bueno, podemos ser amigas. Mirá Joaquín y Bruno, qué retrato de piratas. Un retrato de los dos juntos. Sí. Foto de la foto, Mariano y Gonzalo. De Plotier, Neuquén. También los piratas están por todos lados. Acá el corsario Santi también nos mandó otra foto porque dijo, en la primera no me gustó cómo salí. La primera de información, acá me retrato. Merlina de Mar del Plata. La pirata varita, la más poderosa de la costa. Sí, tiene una varita mágica, guarda. Y poderes. La pirata Calavera dice que en su manual de piratas... ¡Hay piratas mujeres! Muy bien, gracias, Amelia. Gracias, Amelia. Es verdad. Ahí conocimos algunas. Voy a conseguir ese manual. Sí. 26 días para la primavera. Hay unos corazoncitos al lado de Nuria que está explicando. Salvador y el espinosaurio esperando la primavera. Ya llega. Ansioso el espinosaurio. Yo conozco a Annie Bonny, que es una pirata mujer. Mirá vos. Bien. Justo lo que... Antes que empezáramos nosotros a investigar. Ya investigó ella. Bien. Enzo con su sombrero nuevo de pirata. Hermoso ese sombrero. ¡Ah!
Bueno, nos vamos a tener que ir a un recreo, pero se viene la clase de plástica porque ya está Nati por aquí. A ver, vamos a preparar los materiales. ¿Qué hay que preparar, contramaestre? Materiales de pirata. ¿Qué hay que tener? ¡Piedras filosas! ¡Oh! ¡Tapas de plástico! Que estén ahí, bien sucias. Sucias, ¿qué más? ¡Cartón, todo arrugado! ¡Ay, gorgojos! ¡Ah, oh, oh, qué emoción! ¡Témpera! ¡O pintura acrílica! ¡Pero que esté seca, de esa que apretás el pomo y no sale! ¡No, quiero hacer el chastre! ¿Y una caja o una bolsa? Con olor a pata, si es posible. ¡Nos vamos a un recreo! ¡Yo me voy preparando para hacer el chastre! ¡Vamos, vamos, que enseguida venimos! ¡Oh, pero miren qué retrato impresionante de Otis Sparrow! Yo diría que es el más logrado de todos. ¡Clara y la pirata Jacot de la Haya! ¡Ay, una de las que lo hablamos! ¡Muy bien! De los mares de lobos. ¡Mira qué buen retrato! Bueno, a ver, soy Lucho Manucho. Y en este día se nubló mucho. Y tiene un loro ahí. Miren el retrato. Primerísimo primer plano ese. Muy bien, me encantó. ¡Excursión! ¡Ese barco! ¡Hermoso barco, realmente! ¡Miren qué lindo! Iván y su barco pirata. Desde San Telmo, fan de Maga, Emi y Nuria. Pero tiene todo, remo. Todo, me encanta. Impresionante ese barco. Me encanta que los barcos... Ahí ella también se armó un barco. Sí. Arriba de una silla. ¿Y quién es? Valen Rodríguez Ali. ¡Ah, mira, piratas famosas! Grace O'Malley, Charlotte de Berry, Ching, Mary Reed, Annie Bonnie y, claro, y yo Neptuna. Y faltó la y Capitana yo, Mar. La tigresa de los... Miren la cantidad de piratas mujeres. Hermosa que investigación, ¿vale? Bien, los chicos y las chicas de primer grado investigando. Renata. También se hizo su marco. Impresionante. ¡Mira a Laureano! ¡Ah, no! ¡Qué este pirata, parece... Todo el look, todo. Sí, sí. Usa el parche como yo. Sí. ¡Pirata mujer! Acá está de nuevo, mira, Grace O'Malley. Nos cuenta Charo. Bien. ¡Buenos días, con alegría! ¡Buenos dice Tommy. Días, Tommy! Esa es la voz del Qué cuadro. Qué cara de pirata, ¿no? ¡Mira! ¡Oh, guarda con este! Hubo una pirata llamada Mary Braid. Fue una famosa pirata. Hola, Emi, Maggie y Nuria, soy... ¡Ay! Ay lo ¿Quién pedí. Era? Se pasó la foto. El Capitán Lian. Ahí va. Y ahí venía Tupac, que nos mira a través de su marco. También se le sale el cuchillo, mirá, la espada como a mí. No te alcanza el marco, No te alcanza el marco, pero excelente. El retrato del pirata Valentino. Miren todo. Muy tiene, bueno, todo. Hubo 5 piratas famosas mujeres, pone ahí. Muy bien, averiguando primer grado. Gracias, primer grado. ¡Arriba dormilones! Dice Olivia con su despertador. La foto de la foto de la foto. Última. A ver. Lisandro. Les propongo hacer una semana de los Vengadores. Ay, ¿cómo será? ¿Cómo me gusta? Estaría bueno, pero bueno. ¿Qué hiciste? Está bien, sí, propongan. Ahí está. Propongan que mucha gente agradece las propuestas. Es verdad. Sí, ahí está. Semana de los Vengadores. Yo voy a ser increíble Hulk. Estoy emocionada contra maestro porque mire lo que hay. Aquí, ¿qué era este lado? Me encanta cuando me trata de usted. ¿Qué era este lado? ¿Qué era este lado? ¿Cómo se llama? A babor. A babor. Este lado, mire lo que hay a babor. A babor se vienen todos. Tenemos todos los materiales. Ya quiero meter los dedos. Solo nos. No, para un poco. Sí, con ustedes, en la profe de plástica de primer grado. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité. No se cae. Hola, ¿cómo están? Mirá cómo te recibo. Qué intensidad. ¿Cómo están los piratas y las piratas de primer grado? Hay un paso para cada profe. Grado. Este es el paso de Nati. Lo mío. Un paso para cada. Lo tengo que hacer yo, ¿no? ¿Puedo meter los dedos ya? Momento. Ya que. Momento. Vamos a ver piratas, ¿sí? En plástica también podemos investigar y ver sobre los piratas. Entonces, les traje unas imágenes de unas historietas donde hay piratas, ¿sí? Acá las estamos viendo. ¡Ay, me encantan las historietas! Y quiero que nos enfoquemos hoy en ver, observar, investigar cómo se vestían los piratas. Yo creo que estuvieron viéndolo en esta semana, pero quiero que lo analicemos para poder dibujarlo. No, la vestimenta
nada, está buenísimo que lo investiguemos, ¿eh? Porque... Sí, sí, nosotros medio como que... improvisando. Bueno, entonces vengo a mostrarles un poco cómo se vestían estos piratas de estas historietas, ¿sí? A ver. ¿Qué era una característica principal? El parche. El parche. El parche. Y el sombrero. El sombrero. Es un sombrero como muy característico, ¿no? Sí. Y usaban también como esa bandana que tenés vos, Emi, ese pañuelo, muchas calaveras, ciertos colores también, ¿no? Como el rojo, el azul, blanco, negro. ¿Qué más podemos decir de estos piratas? ¿Usaban chaleco? Usaban chaleco. Camisa. Cinturones. Camisas, cinturones. A ver, la siguiente imagen vamos a ver otro tipo de vestimenta que usaban las piratas. Hay diferentes maneras de representarlas. No solamente tiene que ser con pollera, como es la de la izquierda, sino que la derecha también puede ser como un short. Usaban como unas capas. También usaban como esta bandana. Bueno, quiero eso, que pensemos cómo podemos inventar piratas. Las barbas, como era, porque recién estaban hablando de Barba Negra. Sí. Estaba Garfio, que tenía la característica que era que tenía un garfio en vez de mano. Barba roja, barba azul. Había uno que tenía unas trenzas, así que trenzas. Se hacía trenzas con su propia barba. Eso me encanta, me parece las muy bien. Prendía fuego, largaba humo. Ay, yo ya le pedí a producción que me prepare algo así. Estás corriendo por ahí, entonces, así nos vamos acercando. Y también quiero que veamos los objetos característicos de los y las piratas, ¿sí? Ajá. Además del sombrero, también, ¿qué utilizaban estos piratas? Espadas. Una brújula, acá espadas. Elementos. Los tesoros, el cofre. El catalejo. La brújula está ahí, que aprendimos sable, también. Cuchillo. Y también estaban rodeados de diferentes algunos objetos. Tenían pipas también. También. Bueno, también tenían... El tesoro, las velas del barco. También los objetos y elementos que los rodeaban, ¿no? Porque probablemente se cruzaban con algún pez, un pez raro. Tortugas, sirenas. Loros, ahí va. Entonces, la idea es que hagamos nuestro propio tesoro de piratas. Yo acá traje el mío. Se los voy a mostrar. A ver. Contramaestre, prepárese. ¡Matanga! Atentos. Acá traje mi tesoro, que son unas fichas, que voy a correr esto así, se ven. Pero no son los dibujos que solíamos hacer en una hoja. A ver si identifican... ¿Qué objeto es? Claro. Como ven, la idea de hacer estos tesoros que van a hacer en casa es a partir de objetos, ¿sí? Entonces hay que prestar mucha atención porque ahora hay una piedra pintada. No vamos a dibujar en una hoja como solíamos dibujar, sino que vamos a buscar, bueno, piedras, pero también pueden usar tapitas de algún queso, un yogur, del helado, ¿sí? Entonces vamos a, es como un desafío este también. Claro. Porque también nuestro dibujo de estos personajes que vamos a inventar o de los objetos que rodeaban o que utilizaban los piratas y las piratas, vamos a hacerlo en... Objeto. Entonces quizás tengamos que adaptar y podamos usar ese objeto para, por ejemplo, no sé, acá el caracol este que encontramos en la esquina. Acá puede salir un personaje, ¿o no? Sí, claro que sí. Por ejemplo, o podemos usarlo como, no sé. Un parche. Como, claro, puede salir la cara de acá del personaje. Entonces nuestro dibujo se va a adaptar al objeto, ¿sí? Buenísimo. Por ejemplo, encanta. A ver, acá último ejemplo. Acá está bárbaro. La brújula esta que hice, quizás, sí, bueno, no me quedó mucho lugar para el norte, sur, este, oeste, pero se va adaptando con el dibujo con la rugosidad de la piedra. Entonces, les propongo eso y después vamos a hacer un juego muy cortito. Si perfecto. Llegamos, ¿sí? Bien, vamos. La idea es que en casa armen sus tesoros con objetos y personajes y características de los y las piratas. Bien, a ver. Entonces, ¿qué hay? Ay, yo te traje piedras. Tomá. Esto. ¿Te animás acá el... ver, ¿qué es esto? Me voy a inspirar. Miren, de inicial. Oh, mira qué lindo. Qué lindo lo que arte. Hacen en inicial. Puede ser que producción. Bueno, esté pero voy a usar entrando del otro lado. En shock en este momento, pero no importa, me arremango. Bueno, voy a usar acá. A ver, yo voy a hacer con marcadores por si no tienen pinturas en casas ni acrílicos. Voy a hacer en este caracol. Permiso. A ver, ¿qué se me ocurre? Voy a hacer otro pirata. Como era barba azul, ¿no? Voy a hacer un parche más grande. Ahí está. Entonces... Me gusta esto, nunca había hecho. Había visto que alguna piedra pintada, pero nunca lo había podido hacer. ¿Tenía bigotes barba azul?
Tenía bigotes azules. Sí, tenía bigotes claro. azules, ¿no? ¿Y el pelo era azul también? Ay, Nati, ¿qué? Yo quiero hacer algo. ¿Qué quieres hacer? Quiero meter los dedos. Pero bueno, lo voy bueno, a evitar. Quizás cuando termine puedes hacerlo. Lo hago después. Sí. Ahora bueno. Tengo que esperar a que se seque. Ay, iba a decir pintando? Lo mismo, mira. ¿Puedo pintar sobre esto fresco? Vale, vas a tener que esperar a que se seque. Pero te recomiendo. Mira, para. Ay, no ay, qué pena, se me mancharon acá tengo los una dedos. Piedra. Puedes empezar a dibujar con el pincel, ¿te animás? Ay, se me mancharon los dedos. Ay. ¡Qué pena! Pero. ¡Qué ¡Maga! ¿Qué Esa era por casualidad. ¿Qué puedo hacer? A ver. Pensemos en los objetos que usaban. Voy a un hacer ancla. Por un ejemplo, un catalejo. Con esto voy a hacer un pequeño, un mini catalejo. Permiso, voy a usar un poco de negro. Yo estoy haciendo acá barba azul. Mapa también. Ay, qué bueno el mapa, sí. Ay, yo quiero negro. ¿Puedo llevarme negro? ¿Lo estás usando? Lleve. Genial, gracias. ¿Me prestás el pincel? Sí. Buenísimo. Ahí va. Bueno, hice un barba azul con cara Nati, de... Nati, gracias por haber traído esto para el hacer enchastre. El enchastre. A ver, en casa, ¿qué hacen, eh? ¡Enchastre! Y acá voy a usar... Voy a aprovechar que está el caracol que sube por acá para hacerle el sombrerito. A barba azul. Ahí está. Claro, hay que esperar que se seque. Entonces ahora. La idea es que vayan armando como las colecciones que estaban haciendo, juntando. Bueno, lo mismo, pero... con objetos en casa que se puedan pintar y colorear o dibujar para armar su tesoro de objetos de piratas. Acá tengo a Barba Azul. Para ahí hice un objeto, miren. Una bueno. moneda de oro de pirata. Buenísimo. Bueno, acá está Barba Azul y se la va a robar. Entonces la idea de estas fichas es hacer un juego. ¿Sí? Después, cuando tengamos todo nuestro tesoro armado, la idea es que hagamos un juego. Entonces, pueden usar un dado, pueden elegir qué fichas quieren hacer para jugar y armar una historia. Está buenísimo el barba azul este. Entonces, por ejemplo, yo saco, no sé, imagínate, ¿qué historia podrías armar con el barba azul, la brújula y este caracol? Ahí, ponemos al lado. Ah, bien. A ver, ¿qué se te ocurre ahí? Barba azul, sí. No sabía para qué lado ir. Entonces agarra su brújula y la brújula le indica un destino incierto. Un destino que, ¿este es el norte o el sur? Porque se le rompió la brújula. Entonces ¿qué le pasó? Dijo, carámbula, ¿qué voy a hacer con la brújula? Y se subió a su barco y la arregló con este. Encontró esto y se lo puso arriba y dijo, ah, quedó bárbaro. Con un caracol arregló la brújula. Bueno, no puede ser. Entonces la idea es que armen historias a partir de estos tesoros que van armando y pueden buscar una bolsita, una cajita para guardarlos y jugar cuando quieran. A ver, me intriga qué está haciendo Maga. Yo estoy haciendo... Esto... enchastre. Además de mancharse. Primero disfrutando de Mira, hacer enchastre, así ¿querés es. ¿Querés limpiarte pero... o...? No, quiero limpiarte. Ah, no. No, pero estoy haciéndome un parche gigante para mañana, lo voy a usar lo este. Lo puedes usar, le pueden poner un hilo también. Claro, le voy a poner un hilo, voy a usar este. Ahí está. Y lo que pasa es que tuve que pintar sin... Es una técnica, pintar sobre mojado. Y acá claro, estoy es esperando a que también. Se seque para hacerme un catalejo. Un mini catalejo. ¿Un catalejo de con la piedra? ¡Ah! Le estoy haciendo ahí. Bueno, Nati, muchas gracias por la actividad. Vamos a ver que los chicos tesoros. Nos manden la foto. Sí, que nos manden la foto con sus tesoros. Y ahora vamos a ver la foto de los chicos y las chicas que ya nos están llegando un montón de piratas. Qué gracias, bueno. Nati. Gracias, buena Nati. Semana que viene. A ver... Estas piratas esperan la primavera porque las dos cumplen años. Sister Pig y Xander Farrer fueron piratas mujeres famosas. Uy, qué bien. Muy bien la investigación de todos los chicos y las chicas de primero. No vi los nombres de las amigas. Ah, ahí estaban los nombres, ¿no? Sí, Alba, ¿puede ser? Sí, Alba y... Ampi. Perfecto. Creo que... Bueno, no sé, estaba raro. Alba se lee. Bueno. Sí, Ampi. La pirata de la plata es Axel. El pirata de la plata es Axel. Ah, el pirata de la plata. ¿Cómo tenemos acá a la capitana todas manchadas? Piratas, a ver, señor Uria. Sí, hay piratas mujeres. Las piratas más famosas son Mary Read, Henry Morga, Roberts, William Head y Barba Negra. Victoria nos dice con su catalejo. Gracias, Victoria, por esta investigación. Que va cambiando sus distintos looks de pirata, Victoria. Sí. Tiene ahí como varios... Y bueno, pues cada día Lisandro, el desde la ciudad de General Roca. Roca.
El retrato de Enzo, miren. ¡Qué enorme! Marco. Nos hubiese venido muy bien. Aparte, entró él y entramos nosotros. Todos, claro. En la foto. Excelente. A ver, miércoles 26. Azaí de Agua de Oro, Córdoba. La pirata arriba del sillón. El pirata Mateo de Bahía Blanca. De la Bahía Blanca. El contramaestre posando. Ah, este barco lo vimos ya, el corsario. Iván, pero sí, ya nos contó. En otra postura y acá investigó que es corsario. Ah, pensé que... Corsario, barco que estaba preparado para que sus tripulantes se dedicaran a asaltar y destruir las naves piratas y enemigas con la autorización de un gobierno de su nación. Muy bien. Exactamente. Me encanta que investiguen los chicos y las chicas. La pirata Ailén desayunando antes de la travesía. ¡Ah! Y claro, no vamos a salir con la panza vacía. No, maestre, espero que no esté comiendo galletas con gorgojos. Ojalá que seguramente sí. Seguramente sí. Sí, sí, sí. Acá Valen Rodríguez Alí también investigó. Dice, corsario que estaba preparado para que sus tripulantes se dedicaran a asaltar y destruir las naves piratas y enemigas con la utilización del gobierno de su nación. Bien, cuánta información que nos dan los chicos y las chicas de primero. Bueno. Tenemos así unos minutitos para hacer un juego, Nuria. Tenemos unos minutitos para hacer un juego porque los piratas cuando tenían unos minutitos, además de beber ron... Estaban semanas y semanas entre asalto y asalto. Claro. Cuando el mar estaba tranquilo, además de coser las velas, limpiar la cubierta, beber ron o fumar pipa, también jugaban a los dados. Jugaban a los dados. Así que vamos a jugar a los dados. Nosotros ya jugamos a este juego de dados. Te voy a apostar 5 galletas con gorgojos. Yo te apuesto un tonel de agua. De agua rancia. No. El agua es muy codiciada. Dejen de apostar acá en el aula, por favor. Vamos. Nosotros ya jugamos a este juego de dados, que es la guerra de dados. Pero estos dados están recargados. Porque no vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, miren, 10, 20, 60. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen dados en casa, pueden o con una cinta de papel ponerles otro valor o que cada puntito vale 10. Por ejemplo, el que tiene un puntito vale 10, el que tiene dos vale 20 y así. Y bueno, y es guerra, ¿sí? Perfecto. Así que con dos dados hay que sumar entre los dos dados lo que da. Yo voy a hacerlo acá. Capitana Magalí. El puntaje. Listo, preparado ya. ¡Oh! 60 más 10. ¡60 más 10! ¿Cuánto es 60 más 10? ¿Cuánto es 60 más 10? 60 más 10, los chicos y las chicas nos ayudan ahí, están sacando la cuenta, 60 más 10. Era, ¿se acuerdan que sumar 10 ya habíamos dicho que era un poco fácil? Porque miren, 60 y que bajábamos a, que dábamos un salto para abajo en el castillo, sí. 60 más 10, 70. 70. 70, perfecto. Bueno, vamos a ver cómo me va a mí. ¡Esa! ¡Qué lejos! ¡Tanto espamento! ¡20 más 10! ¡20 más 10! Nuevamente, recordando que cuando sumábamos 10, hacíamos un saltito para abajo en nuestro castillo de números. 20 más 10. 30. Voy de nuevo. Buah. A ver. Ya arranqué mal. A ver. Vamos, Maga. Ya está todo el control hinchando por Maga. ¿Qué 20. ¿Qué tenés? Más 40. Bien, ¿cómo hacemos 20 más 40, Magalí? 20 más 40. Yo voy a hacer, me guardo el 4 en la cabeza y le voy a sumar 2. 4, 5, 6. Y como estamos en los 10, le pongo un 0, 60. Está manchando los cubos. Bien, entonces, Maga se guardó el 4, que era el 4 que después va a ser el 40. Le sumó 2, 4, 5, 6, pero como era de 10, era 4 veces, ¿sí? Un lío hice. Sí, no, está perfecto. 40, yo me hice lío. Más 20, 60. Bien, a ver, voy yo. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Maestre. Ahora sí, me va re bien. Bien. 30 y 30. ¿Qué cuenta que no sabemos? El que saca dos números iguales, gana. No. ¿No ese estábamos jugando? No era ese. No, pero yo le pregunto a las chicas y a los chicos en casa, ¿qué 30? ¿Qué cuenta que ya no sabemos de memoria nos sirve para resolver 30 más 30? 30 más 30. ¿3 más 3? Bien, esa es una cuenta que nos puede servir. Entonces, si 3 más 3 es 6, 30 más 30... 60. 60. Última ronda. Última ronda. Que gana este, gana. A ver, chicos y chicas en casa, también jueguen con nosotros. Ahí va. Bueno. Bueno, 30 más 40, 30 otra más vez. 40. Ya salió, ¿no? No. Ah, pensé que había salido. 30, había salido 40 más 20. 30 más 40, Maga. 30 más 40. Sí, ya había salido 40 más 20. No, 40 más 30 es, le sumo... 10 más. 10 más. Bien, entonces 70. 70. ¿Y ahora? ¡Mira la técnica! ¡Ay, muy bien! Buenísima técnica. 60 más 20. 60 más 20.
más 20, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 60 más 20. ¿Cuánto es? ¿Cómo lo haces, Emi? ¿Podés sumar el 20? Digo, una forma. Sí. Sumar 10 y después 10, porque está formado bien. Por dos 10. Yo te digo 60 más 10, 70 más 10, 80. Bien. Ahí va. 80. A ver, ¿quién ganó? Primera ronda, Maga 70, Emi 30. Sí. Ganó Maga. Primera ronda ganó Maga. Segunda ronda. Empatada. 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 Hay que desempatar. Segunda, tercera ronda, Maga 70, Emi 80. Creo que van a tener que jugar una ronda más para desempatar. Bueno, pero ya nos tenemos que ir. Rapidísimo. Bueno, nos quedamos desempatados. Que gana este, gana. Ahí está, 40 más 60. 40 más 60. 40 más 60 me ayuda a 4 más 6, 10. Sí. Que era una cuenta que no sabíamos. 100. O sea que 100. Voy. O sea, ahora 100, sí. 100 contra maestre. A ver, contra maestre. 20. 60 más 20. Ya lo habíamos hecho, 80. ¡Gané! ¡Ganó Maga! Bueno, nos vamos, pero nos vemos mañana. Recuerden que a las 9 arranca con Sol y Ernesto y a las 10 llega a primer grado. ¿Con qué nos vamos, Maga? Nos vamos viendo Nariz de Lata, la pirata. Y ahora gritamos bien fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Aguante primer grado! Del cangrejo rojo. Son todos valientes. Ninguno es flojo. Enfrentan ballenas, monstruos y vikingos que nunca descansan. Y aún los domingos. Buscando tesoros, van surcando el mar. No temen al peligro ni a la tempestad. Ellos sueñan con un gran tesoro que su capitán prometió a todos. Puede que la historia sea cierta. Que exista un tesoro al final de cuentas. Vamos con Nariz de Lata a navegar. ¡Hey! El Capitán Nariz de Lata. Hoy presentamos La Pirata. Las olas son como montañas que van fluyendo. Todo es cuestión de tiempo. ¡Esa voz! ¿De dónde viene? ¡Viene! Las olas se verían como murallas sin movimiento y el barco se estrellaría en cualquier momento. ¡Una mujer fantasma leyendo poesía! ¡Poesía! No es un fantasma, es mi profesora de poesía. ¡Una mujer leyendo poesía! ¿Qué pasa? ¿Acaso hay pirañas zombies mutantes? ¡Hay una mujer en el barco! ¡En el barco! ¿Y cuál es el problema? ¿No sabes que una mujer a bordo trae mala suerte? ¿Mala suerte? Odio la mala suerte. Siempre me da mala suerte. ¡Qué mala suerte! ¡Así nunca encontraremos tesoros! ¡Nadie se interpondrá en mis sensibles, rudas clases de poesía! Si ella se queda, yo me voy. ¡Me voy! ¡Si ella se va, me voy yo! ¡Yo me voy primero! ¡Primero! Nadie abandonará el barco. Es necesario que escuchen esta historia. Así verán con otros ojos a una mujer a bordo. ¿Podrá el Capitán Nariz de Lata contar una historia lo suficientemente buena para seguir siendo el capitán? ¿O sus piratas buscarán otro capitán con más suerte para encontrar tesoros, Hace ya muchos años, cuando era joven y la experiencia me faltaba, tuve la dicha de conocer a la famosa pirata Annie Bonny, a quien yo le decía Anita. ¡Oh, sí! Escuché hablar de esa hermosa mujer. Era fuerte y ruda. Le gustaba romper nueces con la boca mientras barrenaba las olas sobre algún tiburón. Pero también era como una perla. ¿Como una perla? ¿Acaso tenía algún tipo de brillo? No, es una forma de decir. Anita también era muy astuta y merecía comandar el pulpo rabioso. ¿Tenía un pulpo que contagiaba la rabia? ¡No! Ese era el nombre del barco. Y la tripulación no la quería en él, solo porque creían que traía mala suerte. ¿Usted tampoco la quería, capitán? Bueno, la verdad es que a mí me gustaba. No me disgustaba su presencia. Sus cachetes están colorados. Creo que usted estaba enamorado, capitán. Los piratas no se enamoran. Simplemente no me parecía justo que se fuera.
Por suerte, la valiente pirata pensó un magnífico plan para poder quedarse en el pulpo rabioso. ¿En serio? ¿Qué plan? Ante tanta intolerancia, Anita se dirigió a toda la tripulación y les dijo... Los desafío. Si alguno de ustedes toma más que yo de este horrendo jugo de calamar, me iré del barco. Pero si yo tomo más, seré su capitana. ¡Odio el jugo de calamar! Los ingenuos piratas pensaron que ganarían la competencia sin ningún problema. Pero se equivocaron. Uno por uno fueron derrotados. Incluso Omar el Grandulón, el sujeto más grande que vi en mi larga vida. ¿Y usted compitió, capitán? Bueno, no me acuerdo. Lo importante es que Anita logró ser la capitana del pulpo rabioso. ¡Y qué capitana! Entonces usted perdió, porque si usted ganaba, ella no hubiera sido capitana. Eso no tiene importancia. La conclusión aquí es que las mujeres no traen mala suerte en los barcos y que pueden ser piratas como cualquiera de nosotros. Es verdad, capitán. Creo que tenía desajustada la cabeza y fui intolerante. ¡Intolerante, capitán! ¡Noticias! ¡Noticias! ¡La poetisa se fue del barco! ¡No! Sí, y te dejo una carta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Querido Marcos, tus amigos son muy extraños, pero conocerlos despertó mi inspiración. Por eso decidí partir en busca de aventuras y a escribir poemas sobre piratas. Aunque mucho te voy a extrañar, mi destino salgo a buscar. ¡Hasta siempre, tu profesora! ¡Oh! Aquí hay una postdata. Dice... Tu capitán es muy valiente. Es el mejor de los siete mares. Eso lo agregó usted. No sea infantil, capitán. ¡Mi Anita! La valiente y noble pirata que con su valor enamoró a Nariz de Lata y les dio una lección a los demás piratas. Siendo capitana, conquistó el ancho mar, aunque tuvo que tomar mucho jugo de calamar.